La mecánica para vehículos pesados es la misma que la mecánica para vehículos pequeños. No pasa más allá de un sistema que es motor más grande con tecnología diferente que ya me ayuda a determinar cuál es el problema. Nosotros tenemos en el mercado excavadoras de todos los tamaños, que van desde excavadoras de 3 toneladas hasta las monumentales, que son de 70, 80 toneladas, que son excavadoras de minería. Caterpillar es una empresa americana. Allá comenzaron, como siempre, con tractores jalados con caballos. Y luego fue la evolución completa a vapor y fue saliendo pues, a nivel mundial. Son precursores en el área de manejo de materiales. CAT es una de las principales, sin duda principal, marca en tecnología de maquinaria pesada. Todos los sistemas de equipos manejan la hidráulica. El motor simplemente es un motor mucho más grande, pero se asocia a un sistema hidráulico, a una bomba hidráulica. Esa bomba hidráulica es la que me maneja a mí, me hace impulsar a través de la fuerza hidráulica todos los mandos y componentes de lo que es un cilindro para levantar las palas, un cilindro para mover un balde, un cilindro para levantar un volco. La maquinaria en este momento ya llega a ser electrónica. Anteriormente teníamos unos mandos mecánicos donde usted movía las palancas fuertemente. Ya las nuevas máquinas son asociados a juegos electrónicos. Es una evolución de la tecnología a través del tiempo. Lo que vemos acá es parte de lo que el hombre ha creado. Sin este tipo de maquinarias o de componentes, el mundo estuviera quieto. No nos transportaríamos de un lugar a otro, no conoceríamos otras culturas, ni progresaríamos al ritmo que estamos progresando. La tecnología es eso, progresar, conocer, abrirse al mundo y más allá de nuestro planeta.